Estás viendo El Cajón de Mon. Quédate conmigo porque hoy vamos a hablar de uno de los mejores autores guatemaltecos, nada más y nada menos que Enrique Gómez Carrillo. Hola lectores, bienvenidos una vez más al canal. Como les dije, hoy vamos a estar hablando de Enrique Gómez Carrillo, uno de los autores más hermosos que ha habido en Guatemala, a mi criterio. Y bueno, ya vimos en un video anterior su novela En plena bohemia. Esta vez vamos a hablar de la primera novela que compone este libro biográfico 30 años de mi vida, y se trata de la novela El despertar del alma. Como recordarán del video anterior, la verdad es que yo hablé de Enrique Gómez Carrillo y de cuánto me había gustado. Les hablé muchísimo de la novela que viene después de En plena bohemia, que es La miseria de Madrid, pero no les había mencionado nada acerca de la primera novela que compone el libro porque a mí tampoco me habían contado mucho al respecto. Sin embargo, decidí retomarlo porque igual en el primer video todavía no lo había conseguido, pero les estuve subiendo bastantes videos de que en la Filwa estaba disponible y que la librería de la Universidad San Carlos lo vende, entonces ya lo conseguí. Decidí retomar el libro y empezar a leerlo, obviamente desde la primera novela, y quedé encantada, así que por eso decidí grabarles este video. Hablemos primero de Enrique Gómez Carrillo. Él es un autor que a mi criterio es muy bueno. En su época, creo que ya les comenté, tuvo muchas críticas porque en plena bohemia él se va a estudiar a París y de hecho salió a estudiar a París gracias a una beca del presidente en ese entonces, que era Manuel Lisandro Barillas, un militar que no estaba bien visto por la mayoría de la población. Sin embargo, yo pienso que la forma en que Gómez Carrillo escribía no debería de juzgarse por lo que hizo o no hizo en su vida. De todas maneras, fue algo maquiavélico, o sea, el fin justifica los medios, y pues si se fue a París no tendríamos por qué juzgarlo. Además, eso permitió que produjera muchísimas obras que hoy en día forman parte de la gran historia de la literatura guatemalteca. Sobre su estilo, Enrique, a mi parecer, es tan lindo y vale tanto la pena porque es un autor que se encuadra más o menos en el movimiento modernista, si han oído algo de él. Su lenguaje es bastante, no sé, estético. Él es como un alma ciertamente melancólica. Sus novelas son bastante simbolistas. El lenguaje que usa es, no sé, algo refinado, lindo, de verdad es arte, a mi parecer. Ahora sí, dejemos al autor por un lado y enfoquémonos en su libro, El despertar del alma. Esta es una novela que al formar parte de su biografía, pues obviamente habla sobre él, pero es fundamental para quienes se quieran acercar a la obra de Gómez Carrillo o aquellos que quieran conocer más acerca de él como autor. Esta novela empieza cuando él es pequeño, cuando está en la etapa de estudiar en los colegios, en las escuelas, y termina justamente antes del inicio de En plena bohemia, cuando a él le otorgan la beca para irse a estudiar a Europa. Es una novela que, aparte de contar su vida, es importante porque es una novela de desarrollo, es decir, cuando vemos cómo se va desarrollando un personaje, cómo va cambiando, cómo va madurando a través de los años, y esto nos permite estudiar mucho el perfil psicológico de los personajes y cómo se van desarrollando, desenvolviendo. Además, es una novela bastante filosófica. Como les comentaba, él pertenece al modernismo, entonces, no sé, dentro de la narración nos da ciertas frases como filosóficas que nos dejan pensativos, y eso es algo que encuentro de mucho valor en los libros, que no solo nos cuenten una historia, sino que tengan la valentía de darnos frases que nos dejen pensando, considerando acerca de nuestra vida, acerca de las vidas de otros, acerca del mundo. Otra parte importante es que puede ser un cuadro de cómo era más o menos Centroamérica en ese tiempo, ya a finales del siglo XIX. No tenemos todavía muchas obras de ese tiempo. Tenemos tal vez algo de Darío, tenemos algo de José Milla, que es anterior a Gómez Carrillo, pero en esta novela nos habla en una parte acerca del Salvador y entonces podemos ver más o menos cómo era la mentalidad de la gente en esa época, cómo era vivir en Guatemala en ese tiempo, que realmente era muy distinto. Si bien decimos ahora que Guatemala es un país pequeño y que todos se conocen, créanme que al leer esta novela se van a dar cuenta de que antes era algo diferente. Como en el libro En plena bohemia, Enrique Gómez Carrillo no teme a mostrarnos las personalidades que llevó a conocer literariamente hablando. Vemos cómo intervienen personajes como, bueno, Manuel Lisandro Barillas, que ya les comenté, un tío suyo con el que dialoga muchísimo sobre literatura, y el mismísimo Rubén Darío. Entonces esto es algo que a quienes nos gusta la literatura nos va a encantar. Además, hay una parte del libro en donde realmente se centra en hablar sobre literatura, y más la francesa, que fue la que influyó mucho a los modernistas. Así que es bello porque podemos dar un recorrido por los libros que más le gustaban a Enrique Gómez Carrillo, a este gran cronista y novelista de Guatemala de inicios del siglo XX. Interpretándolo como una novela común, digamos, es muy entretenida. Realmente tiene un hilo la historia, tiene sentido cómo se va desarrollando todo, tiene amor, tiene luchas familiares, es bastante llamativo, digamos, a mí me gustó mucho. Incluso la relación entre el personaje principal, que es Gómez Carrillo, y su mamá en los primeros años de adolescencia es algo así como el complejo de Norman Bates. No sé si ya vieron la serie, no sé si ya han leído el libro, pero si entienden la referencia, estoy segura de que les va a llamar la atención saber más acerca de esta relación tan extraña. Como de costumbre, les voy a leer algunas partes del libro para que puedan conocer un poco más de el estilo de este autor, ver si les llama la atención y lo de siempre, ya saben. Hay almas que no envejecen, en efecto. Almas insaciables e incansables, almas incorregibles, almas que arden eternamente en sus propias llamas y para las cuales el elemento natural es la tormenta. El amor de la naturaleza nace de los recuerdos y de las evocaciones que los paisajes nos sugieren. Como Dante, en efecto, yo no he dejado de amar un solo día de mi vida. Como Dante, no he vivido sino para cultivar, lleno de fuego y de ternura, una insaciable quimera. Como Dante, en fin, he cometido más de una vez la hipocresía de llamar corazón al apetito. Verdad es que, en el curso de la existencia, mi Beatriz ha cambiado a menudo de nombre, de rostro y de alma. Pero en el fondo, si no he podido ser constante al amar a una mujer, lo he sido al amar al amor sobre todas las cosas y al prestarle completa obediencia. Esta fue la reseña del libro El despertar del alma de Enrique Gómez Carrillo. Una novela que además de tratar sobre su biografía, habla acerca de cómo se inició en la literatura. Y es súper increíble porque pensaríamos que un alma tan culta y tan sentimental inició desde sus primeros años, pero la verdad es que no fue así. El estilo de este autor era profundamente estético, melancólico, romántico, simbolista. Era algo realmente artístico dentro de la literatura. Esta novela, además de mostrar un poco del inicio de la vida del autor, se puede leer en tres niveles. Por ejemplo, de una manera filosófica, de forma biográfica o como una novela de puro entretenimiento. En cualquiera de estas tres posibles lecturas, les garantizo que van a enamorarse del estilo del autor y que se van a divertir muchísimo leyendo esta historia. Si me preguntan, definitivamente la recomendaría para aquellos que todavía no se han acercado a la literatura de Gómez Carrillo. Él fue principalmente conocido por sus crónicas y no es que les esté restando importancia, pero también debería de ser recordado como novelista porque escribía precioso. Para todos aquellos que todavía no han leído a este autor, creo que esta es precisamente la obra con la que podrían y deberían de empezar. Manténganse pendientes porque definitivamente habrá un tercer video acerca de este libro compuesto por tres novelas y será sobre La miseria de Madrid. De verdad espero que les haya gustado la reseña de hoy y que pues a raíz de este video se animen a leer un poco más de Gómez Carrillo o a leer una de las obras de él. Saben que me encuentran en mis redes sociales en absolutamente todo momento y que por ahí podemos tener comunicación. Estoy en Twitter, Facebook, Instagram y en mi blog, aparte de YouTube. No olviden dejar aquí abajo su comentario acerca de si Gómez Carrillo les pareció interesante o si de repente no es su estilo y les gusta otra cosa. Nos vemos en el próximo video. Esto fue todo por hoy. Yo soy Mon y esto fue El Cajón de Mon. Hasta la próxima.